por supuesto, siempre los días eleccionarios muestran digamos, el festejo de la democracia y del sistema republicano que nosotros tenemos adoptado en nuestra nación, ¿no? La verdad que festejamos eso, siempre se festeja eso. ¿Cómo están viviendo, no solamente hoy, sino los días previos? ¿Cómo ha sido todo? Bueno, la verdad que ha sido una campaña difícil, porque la verdad que el argentino está cansado de los sistemas políticos, porque en realidad es el pueblo argentino el que paga las consecuencias de los malos gobiernos, ¿no? Pero hemos venido trabajando nosotros en base a propuestas, en base a proyectos, en base a ideas, y creo que el argentino está decidido a cambiar el sistema de gobierno que tenemos a nivel nacional. Y eso se va a manifestar en el día de hoy. Entre todos coordinamos y somos conscientes de que el derecho a elegir, a ser representado, o sea, se manifiesta a través de esto, de la libertad de votar, de la transparencia en las elecciones, del ejercicio libre y transparente de este derecho que está consagrado constitucionalmente y que nos garantiza, digamos, el sistema democrático que hoy tenemos, ¿no? Creo que la gente es más consciente de la responsabilidad que significa emitir el sufragio y que eso también conlleva, digamos, al sistema o a la ideología política que uno aplique durante 4 años de gobierno, ¿no? Y que también afecte directamente la vida familiar, social, de cada uno de aquellos que emitimos el voto. Creo que la gente está tomando conciencia de eso, está siendo más responsable al momento de analizar, está analizando desde todos los ámbitos y creo que eso también va generando nuevos espacios políticos que plantean, digamos, particulares respecto a los temas que en la sociedad se vienen planteando, ¿no? Y creo que hoy la gente analiza más eso al momento de emitir el sufragio. Mañana, cuando se analicen todos los resultados de hoy, de estas PASO que son, bueno, tan importantes como también se viene diciendo, ¿marca el rumbo para octubre? ¿Crees que va a ser el número a seguir para las elecciones de octubre? Estoy convencida de que marca la intencionalidad de voto del pueblo argentino, eso sin duda, creo que la gente no cambia de opinión de un mes a otro, entonces sin duda creo que esperamos 4 años para confirmar o no, o eliminar, digamos, un gobierno que llegaba, una metodología de gobierno, una metodología de decisiones políticas, entonces creo que sin duda las elecciones, estas primeras elecciones en primera instancia, por decirlo de algún modo, las elecciones PASO van a marcar sin duda la intencionalidad del pueblo argentino.